Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Union Church. Alabar al Señor es algo maravilloso, así que pongámonos de pie y canten junto a nosotros. Aleluya. Tu amor es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca y sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, cómo me levanta. Cuando me rodea, me sostienes Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es sorprendente, tal y diferente, que va en aumento muy dentro de mí. Y cuando estoy contigo, tu bondad me llena. Siento que un canto se levanta en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca y sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, cómo me levanta. Cuando me rodea, me sostienes Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. 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 Tu amor me hace cantar. Tu amor me hace cantar. Buenos días. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, venimos ante tu presencia y gracias, Señor, por cada oportunidad de alabarte. Y venimos ante ti con un corazón humilde, buscando tu guianza, buscando tu bendición. Y te pedimos, Señor, que tu santa presencia esté en medio de nosotros, que nos bendiga con tu sabiduría, con tu gracia y con tu amor. Y al entrar en este tiempo de alabanza, te pedimos, Padre, que abra nuestros corazones, nuestras mentes para recibir tu palabra, para ser transformados por tu Espíritu. Que tu amor y tu luz brille sobre nosotros al cantar alabanzas a tu nombre, al orar cada uno por el otro, al estudiar también tu Santa Escritura, que tu Espíritu nos guíe al buscar entender tu voluntad y tu propósito para nuestra vida. Señor, gracias por el don de salvación por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y te pedimos, Padre, que al alabarte el día de hoy podamos ser acercados más a ti. Que podamos, Señor, ser empoderados por tu Espíritu para poder vivir nuestra fe en amor y servicio. Te pedimos todas estas cosas en el santo nombre y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su lugar?
Muy bien, bienvenido nuevamente. Mi nombre es Mark y es maravilloso estar aquí con ustedes alabando y glorificando a Dios juntos. Si usted está visitándonos, quiero darles la bienvenida y decirles, nos alegra que estén aquí y esperamos poder conocerles mejor. Y para eso ahora les invito a que nos tomemos un minuto y saludemos a los que están a nuestro alrededor. Puedes dar un estrechón de manos o un abrazo. Adelante. Muy bien, qué gran gusto verlos. Así que, por favor, regresemos a nuestros lugares. Tengo un par de anuncios que compartir con ustedes. El primero es un recordatorio de que nuestro Ministerio de Jóvenes continúa. Tenemos escuela dominical a las 9:45 y también los sábados se reúnen a las 5 de la tarde aquí, aunque creo que el siguiente sábado no lo van a hacer porque hay una carrera de 10 kilómetros que va a estar bloqueando la calle. Y el 25 de marzo tendremos nuestra búsqueda de huevos. Va a ser de 10:30 a mediodía para los niños. Niños, José Luis. Así que recuerde, traiga su cesta para recolectar sus huevos de Pascua. Y dos temas que son, pues, cambios de los que necesitamos saber, y es que nuestra misión, nuestra feria de misiones, iba a ser en una fecha diferente, el 25, pero ahora va a ser, de hecho, el 30 de abril debido a algunos conflictos de horario. Así que esperamos que todos puedan participar, que todos los que están planificando en participar todavía lo puedan hacer. Así que el 30 de abril. Y es porque entendemos que el 26 va a haber una feria gastronómica justo en la parte de afuera. Quizás algunos recuerdan esto, de que la municipalidad hizo esto hace un tiempo, así que venga a la iglesia y planifique también quedarse. Va a haber muy buena comida y así que podemos también ahí disfrutar en el paseo, pero vamos entonces a tener solo un servicio porque solo vamos a poder acceder aquí por el lado de la Reforma. Y pues el parqueo de enfrente no va a estar accesible, así que vamos a tener parqueo en los Tres Caballeros sobre la Séptima. Así que, por favor, planifique para ese día para que podamos tener un servicio único el 26 de marzo y luego quedarnos, pues, a almorzar acerca, almorzar aquí cerquita. Pero vamos a tener también más información acerca de esto en el boletín, también en nuestra página web. Así que, por favor, manténgase sintonizado. Y también les invitamos a un tiempo de comunión, de cafecito, después de que termine el servicio. Así que no se vaya. Y ahora vamos a tener nuestra lectura bíblica, que es del libro de los Salmos. Por favor, póngase de pie. El Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines, que se estremezca la tierra. Grande es el Señor en Sión, excelso sobre todos los pueblos. Sea alabado su nombre grandioso e imponente. Y todos juntos decimos, Él es santo. Amén. Vamos a continuar alabando.
sobre las montañas y el mar. Tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador liberará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré, de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre las montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Por siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Estamos danzando y dicen que es locura. Pero cuando el mundo vea tu luz, danzará también, como danzamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Hermoso Señor, mi Salvador, seguro estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú. Escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame, llámame. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Tú me llamaste
a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado. Me apartaste, me vas transformando. Quiero ser como tú, escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame, llámame. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Tómame, moldéame, condúceme, camina a mi lado. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Tómame, moldéame, úsame, llámame. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Tómame, moldéame, camina a mi lado. Mi vida te doy, oh alfarero. Mi vida yo te doy, oh alfarero. ¿Pueden tomar su lugar? Venimos entonces ante el Señor en tiempo de oración. Muy bien. Oremos. Padre, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, te alabamos, te adoramos. Este día te damos gracias por este día que nos has dado, por la vida que nos has dado. Señor, no damos eso por sentado. No solo esta vida temporal que vivimos ahora, sino la promesa y la esperanza de vida eterna que tenemos en ti. Estamos agradecidos de que nos enviaste a tu Hijo unigénito, a tu Hijo amado Jesús, el perfecto Cordero de Dios, para estar con nosotros, que sea uno de nosotros para salvarnos. Y te damos gracias, oh Dios, por el don de tu Espíritu, que nos da vida, esperanza. Y es por tu Espíritu que podemos aferrarnos a la confesión de que Jesucristo es el Señor. Y te damos gracias porque tu Espíritu nos une como comunidad y como una familia. Señor, te damos gracias por la sanidad que traes. Sabemos, Señor, que uno de los desafíos de la vida es nuestra salud. Así que levantamos ante ti, Señor, aquellos que están sufriendo, aquellos que están batallando, aquellos con necesidad de sanidad. Te pedimos, Padre, que los protejas, que restaures a aquellos que están enfermos el día de hoy. Oramos, Señor, en especial por aquellas personas en nuestra comunidad que están enfermos con necesidad de sanidad. Señor, por Gladys, por Ed, por Jesús Luis, por Nancy, por Jenny, por Michelle, por Susan, por Rubén, por Sofía, también por Benjamín, Bobby, Steve, todos batallando con problemas de salud, en necesidad de tu gracia, en necesidad de tu toque de sanidad. Y Padre, al orar, también quiero animar a la congregación. Quiero animar, Señor, a alguien que nos está escuchando, que está pensando en rendirse, que quizás está pensando en tirar la toalla, quizás alguien que está orando por años, que está pasando por una tormenta, que está de rodillas, que está sintiéndose débil, que está sintiendo temor. Señor, yo oro el día de hoy que esa persona pueda ver tu luz y que no se rindan, que no cedan, sino que se animen. Y como dice tu palabra, en el mundo enfrentarán tribulaciones, pero anímense porque yo he vencido el mundo.
Oh Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra que nos da una verdad para poder lidiar con la vida. Tu palabra es buena, trae nutrición, alimento para nuestra alma. Y Señor, al escuchar tu palabra, al prepararnos para escuchar tu palabra, te pedimos que prepares nuestros corazones para recibirla, que puedas hablar por medio de David, el predicador del día de hoy, Señor, utilízalo para nuestro bien y para tu gloria, Padre. Así que te damos gracias por ese tiempo juntos. Y pues al concluir nuestra oración, vamos a concluir con la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, entonces en este momento le pido a los servidores a que pasen adelante para recolectar los diezmos y ofrendas y vamos a ofrecer una oración. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu generosidad para con nosotros. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das, por todo lo que tenemos y lo que tendremos, por todo lo que seremos. Esto es un regalo de tu mano, así que, Señor, de esta abundancia te ofrecemos a ti nuestros diezmos y ofrendas y te pedimos, Padre, que los multipliques, que los puedas recibir. Que tú, Señor, puedas sembrarlos en el ministerio de la Iglesia Union Church y para tu reino. Gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, qué bueno que están acá y el día de hoy no voy a predicar yo, pero quiero darle la bienvenida a mi amigo colega David Fresh. David, pasa. Él sirve a la Iglesia Bautista de North Sea en Stavanger, en Noruega. Ahí está también su esposa, Scotty, saluda. También ella está con nosotros. Llegaron el jueves de Noruega, así que todavía están algo desvelados. Pero hemos pasado un buen tiempo. Nos fuimos ahí a ver un poquito la ciudad, también a Antigua. Y van a compartir un mensaje acerca del impacto global de la Iglesia Internacional. Él también sirve en la red de iglesias internacionales misionales. Así que qué bueno tenerte aquí. Así que cuéntanos tú un poquito más acerca de ti. Gracias por estar aquí. Gracias por servir el día de hoy. Y vamos a orar. Señor, bendice a David. Gracias, Señor, por el ministerio y el mensaje que él trae. Gracias, Señor, por las formas en las que tú lo utilizas de manera global y para la iglesia, para la comunidad internacional. Te pido, Padre, que tú puedas abrir nuestros corazones y oídos para escucharte el día de hoy. Amén. Gracias, Mark. Buenos días. Es fabuloso estar aquí con ustedes. Gracias por recibirme. Ha sido un placer los últimos días de pasar tiempo con su pastor, con Megan. Nos encanta su ciudad. Pudimos también ir a Antigua, lo cual es un lugar mágico. Es muy diferente de donde somos.
viniendo aquí desde Noruega, pues es un clima muy diferente, porque allá en Noruega pues es frío y húmedo todo el año y pues es bonito recibir un poquito de solecito acá. Aprecio mucho también la invitación de Mark para poder compartir. Y hoy hablaré acerca del impacto global de la Iglesia Internacional. La Iglesia Internacional ha sido parte de mi vida desde 3 años, cuando mi familia se fue a Holanda. Y como no hablábamos holandés, entonces nos fuimos a una iglesia que hablaba inglés, que tenía gente de todos los países. Después me mudé a Noruega. Así que pasé la mayor parte de mi vida en iglesias internacionales. Y yo creo que Dios está utilizando la Iglesia Internacional como nunca antes. Yo creo que la Iglesia Internacional es realmente una de las herramientas más poderosas para el involucramiento en misiones el día de hoy. Así que quiero contarles acerca de esto. Y a mí me emociona ver lo que Dios está haciendo a través de la Iglesia Union Church de Guatemala. También aquí mi puntero está funcionando. Así que voy a empezar con una historia. El último verano, mi familia y yo fue a Nueva York a dejar a nuestro hijo mayor a la universidad. Y fuimos desde Nueva York hasta Texas y pues pasamos visitando amigos. Nos tardó varias semanas y pues condujimos muchos y muchos caminos y carreteras. Y pues en un momento me aburrí. Y estaba viendo como todo el menú en el tablero y decía en el menú, auto volante. Yo dije, ¿será qué es eso? Así que lo encendí. Y luego, pues vi que el volante se estaba como moviendo solo. Así que entonces lo empecé como a dejar solito. Y luego, pues el carro, pues empezó como a manejar solo. Y yo dije, ¡ay, no funciona! Pero ¿quién podría realmente confiar en que un carro, pues, maneje solo, verdad? Y entonces después venía como una vuelta y vimos que el carro pues dio la vuelta al volante, pero yo lo agarré rapidito y dije, ay, qué chilero, pero realmente nunca podría confiar en que un carro maneje solo. Pero de repente pues ya me confié y el carro estaba pues manejando solito. Empecé a platicar con mis amigos en la parte de atrás y por el resto del viaje no manejé. Bueno, o sea, no conduje el volante, ¿verdad? Así que fue increíble, pero el punto de dolor llegó como 10 minutos después, cuando finalmente pues puse la fe en este volante, ¿verdad? Y mi hija de 15 años me dijo, papá, mira, esta ha sido el mejor manejo que has hecho durante tu vida. Hubiera discutido con ella, pero mi esposa estaba de acuerdo, así que mejor me rendí. Así que el punto es que muchas veces nosotros queremos mantenernos al volante porque creemos que mantenemos el control y sabemos nosotros mejor. Por favor, no intente esto en casa, pero cuando soltamos el volante en ese carro, me di cuenta de que el carro pues manejaba mejor que yo. Tomaba las curvas, de hecho identificaba cuando otro carro venía, mantenía su distancia y de igual manera en nuestra vida espiritual no queremos ceder el volante. Sin embargo, Dios tiene un plan para nosotros y Él es mejor que nosotros para tomar el volante. Y eso no aplica solo para nosotros como individuos, sino también como nosotros como comunidad. El Dios en el que yo creo tiene un plan para cada iglesia, un anhelo. Y a veces tenemos demasiado miedo de poder permitirle a Dios que haga lo que Él quiera hacer. ¿Por qué? Porque nos da miedo y eso pues es cierto. Por ejemplo, miremos en la Biblia, pensemos en los discípulos. ¿Acaso no pasaban ellos de un estado de miedo al asombro? Decían, ¡ay, nos vamos a ahogar! Pero Jesús decía, bueno, tormenta, cálmate. Y dijeron, ¡ay, controla la tormenta, qué genial! Y luego los discípulos otra vez, Señor, no tenemos comida, ¿qué vamos a hacer? El Señor hacía el milagro y dicen, ¡oh, wow! Entonces, temor, asombro, temor, asombro. Si nuestra vida espiritual no es así, entonces quizás no estamos dándole el control a Dios. Porque también nuestras iglesias a veces tienen temor. Y debemos de tener como ese como asombro del Señor. Yo no puedo hacer eso solo, pero sí contigo, porque el Señor nos quiere llevar a ese momento, a ese patrón de asombro ante Él. Para darles un poquito de contexto, yo vengo de aquí, no vivo en esa montaña, pero es un lugar fenomenal, Noruega. De hecho, es bastante cerca de mi casa, que se llama Puppet Rock. Así que cuando vayas, Mark,
podés tú también ir ahí y a predicar. Es realmente asombroso. Y más o menos como unos 45 minutos de nuestra casa uno puede empezar como a escalar. Y la escalada, pues depende, ¿verdad? Le puede tomar como una hora o tres horas. Pero es una vista hermosa. Y justo aquí, en la cima, hay un montón como de piedras apiladas. Y muchas personas toman una piedra desde abajo, donde empiezan el camino, y llevan la piedra hasta arriba, la ponen hasta arriba. Y luego, por supuesto, bajan, hay otro caminito donde uno llega y pues al parqueo donde dejó su carro. Y hacen esto porque es una tradición, pero también es una manera en la que uno también recuerda, bueno, de que uno estuvo acá, cuánto caminó, ¿verdad? Empecé aquí, llegué hasta acá. Y uno también lo hace con el pensamiento de que también tengo que llegar, pues, a mi carro antes de que se oculte el sol, que es como a la 1 de la mañana, así que hay suficiente tiempo. Y yo creo que nuestra Iglesia Internacional tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Una, estar consciente del pasado. Sabemos de dónde venimos y eso es importante. Lo que Dios ha hecho en el pasado a veces es predictivo de hacia dónde nos llevará en el futuro. Así que esa roca nos recuerda de dónde venimos. Y luego también estamos actuando en el presente, conscientes del futuro. Pero antes de entrar a esos dos, vamos a hablar del pasado. Quiero llevarles al inicio, porque yo encontré su iglesia en el libro de Isaías. Eso es bastante antes en el pasado. Pero vemos entonces Isaías capítulo 66, versículos del 18 al 21. Y dice: yo, por causa de sus acciones y sus ideas, estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua, y vendrán y verán mi gloria. Así que en Isaías, Dios está aquí profetizando por medio de Isaías que vendrá un tiempo en el que podríamos reunirnos todas las lenguas, naciones. Y dice: les daré una señal y algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones, a Tarsis, Pul, Lidia, famosa por sus arqueros, Tubal y Grecia, y a las costas lejanas, que no han oído hablar de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Y continúa diciendo: y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones los traerán a mi monte santo Jerusalén como una ofrenda al Señor. Yo no creo que esto significa literalmente Jerusalén, sino que este santo monte de Jerusalén representa la presencia del Señor. Así que todas las naciones serán llevadas ante la presencia del Señor. Y dice, entonces, ¿qué los traerán? ¿Cómo? Pues llevan los israelitas pues sus ofrendas. Y de ellos escogeré también algunos para que sean sacerdotes y levitas. Así que vemos aquí una profecía de lo que el Señor está haciendo con la Iglesia Internacional el día de hoy. El Señor está eligiendo algunas personas, sacerdotes y levitas, es decir, líderes. Así que en aquel tiempo uno tenía que ser parte de la tribu de Leví o necesitaba definitivamente ser judío. Marcos, ¿eres tú judío? No, yo tampoco. Pero Dios ha llamado a muchos de nosotros de varias naciones para ser parte de esa dirección hacia el Señor. Y eso es lo que el Señor está haciendo con la Iglesia Internacional. Y decía aquí Isaías que vendría el tiempo en el que toda lengua y nación vendrán bajo mi gloria. Y creo que estamos viviendo en un tiempo de profecía cumplida. Estamos viendo lo que Dios está haciendo y vamos a continuar viendo esto hasta que Cristo regrese. Y vemos que en Isaías, cuando él profetizó, fue cientos de años después que vino Jesús, y no fue hasta Hechos capítulo 11, que veremos en un momento, que empezamos a ver cómo esas naciones se unen. Pero vemos entonces a esto hace 2000 años y lo seguimos experimentando en la Iglesia Internacional. Y esto a mí me emociona muchísimo. Así que queremos estar conscientes del pasado, conscientes de cómo la profecía de Isaías dice de que el Señor es para toda nación y lengua y Él nos unirá. Él traerá líderes religiosos de todos los pueblos para poder ser pastores, líderes en otras iglesias internacionales. Pero también queremos ser activos en el presente. No podemos vivir en el pasado. No podemos, pues, simplemente ver lo que el Señor hizo en el pasado.
Pues mi iglesia pues está celebrando muchos años de existencia, pero no podemos simplemente vivir en el pasado, ¿verdad? Sí, decimos, bueno, estamos orgullosos de esto, pero tenemos que estar activos en lo que Dios nos está llamando a hacer el día de hoy, porque también ustedes tienen una historia muy rica. Escuché parte de esto esta semana, también pude conocer a uno de sus pastores en noviembre, y me encantó también escuchar la historia de la Iglesia Union Church de Guatemala. De hecho, ustedes han tenido impacto en otros países, a pesar de que no están conscientes de esto, pero son activos acá. Están edificando esa torre, están haciendo lo que Dios les está pidiendo hacer el día de hoy. Pero no podemos atorarnos en lo que estamos haciendo el día de hoy, sino también que tenemos que estar pensando en el futuro. No nos podemos quedar solo arriba de la montaña. Es hermoso, pero no es un buen lugar en donde debemos de vivir. Así que Dios nos llama también a estar conscientes del futuro. Pero el problema es que a veces nos acomodamos. Nos gusta lo que estamos haciendo en el presente. Decimos, bueno, ahora ya lo entiendo, funciona. Y nos gusta hacer lo mismo siempre de la misma manera. Pero Dios, Él es creativo. A Dios le gusta hacer cosas nuevas. A Dios le gusta hacer las cosas diferentes. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Pero a Él le gusta hacer las cosas de maneras diferentes. Vemos esto a lo largo de la Escritura. Una vez, Moisés golpea la piedra. A la siguiente, le dice Dios, ¿por qué no le hablas a la piedra? Pero Moisés no le quiere hablar a la piedra, así que simplemente le golpea otra vez. ¿Por qué? Porque nos gusta actuar pues, de manera de costumbre. Bueno, funcionó cuando la golpeé, así que voy a hacer lo mismo. Pero Dios dice, no es acerca de lo que tú crees que funciona, sino seguirme a mí. Eso es lo que funciona. Se trata de una relación con el Dios viviente que está todavía creando. No creando como en Génesis, ¿verdad? Crear de la nada, sino que todavía es un Dios creativo. Él está buscando maneras nuevas y creativas para que podamos crear y participar. Pero a veces nos limitamos porque decimos, bueno, yo vi cómo Dios actuó de esa manera, entonces voy a seguir de la misma manera. Pero eso no es así. Dios dice, eso fue ayer. Hagamos algo nuevo el día de hoy. Así que Él quiere que mientras estemos actuando el día de hoy, también estemos conscientes del futuro. Así que, ¿hacia dónde nos está llamando ahora? ¿Cómo Él quiere que cambiemos lo que estemos haciendo el día de hoy para prepararnos para el futuro? Así que recordamos el pasado, estamos activos en el presente, pero también nos enfocamos en el futuro. Y Dios tiene un futuro para esa iglesia. Usted no sabe qué es. Yo no creo que nadie acá sepa el futuro, pero Dios lo conoce. ¿Y cuán a menudo no le preguntamos a Dios que nos diga, Señor, qué es lo que va a suceder en el futuro? Escuché una historia recientemente. ¿Cuántos de ustedes conocen a Chick-fil-A? Sí, bueno, Chick-fil-A es seguramente el pollo frito favorito de los cristianos. Y pues yo conozco a una persona que va a la iglesia con uno de los dueños de Chick-fil-A. Y pues este mi amigo, Richard, fue y le habló a Bubba Cathy. Y pues es el hermano de Dan. Y pues le pregunta, ¿verdad? Mira, ¿cómo les van a ustedes en Chick-fil-A, en esta cadena de restaurantes, ¿verdad? Porque está la pandemia. Y él dice, mira, nos va súper bien porque antes de que llegara la pandemia, nosotros le estábamos pidiendo a Dios, Señor, ¿qué haremos en el futuro? Y él nos pidió, nos dijo que abriéramos, bueno, unos lugares para comida para llevar. Y pues a ellos les estaba yendo re bien, pero de todos modos oraron al Señor para que les diera la dirección. Y entonces el Señor les dijo que expandieran sus lugares para poder dar comida para llevar. Y pues no había necesidad. Pero entonces ellos decidieron, bueno, vamos a botar algunos de esos lugares, de esos restaurantes, y vamos a colocar estos sitios de comida únicamente para llevar. Y luego llegó la pandemia. Y pues los restaurantes tenían que permanecer cerrados, pero la comida para llevar no. Y entonces, durante la pandemia, ellos tuvieron las ventas más altas de su historia. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a suceder. Y creo que a veces, cuando pensamos de que nosotros tenemos todo bajo control, continuamos, hacemos todo pues de manera común, hasta que golpeamos una pared. Entonces decimos, Señor, ¿ahora qué hago? Pero a Dios le gustaría que nosotros lo contactemos antes de que eso suceda, porque Él sabe lo que viene, y Él tiene, y Él puede decirnos cómo prepararnos. Pero a menudo, entonces llegamos a ese punto.
donde tenemos que tomar una decisión y Dios nos quiere llevar a otro nivel y no sabemos cómo hacerlo. El Señor nos quiere en ese momento. El Señor quiere que estemos en ese punto de dependencia, porque cada vez que nosotros pensamos de que sabemos cómo avanzar, entonces nos estamos perdiendo de esa dirección de Dios, porque Él quiere que sea hacia una travesía con Él, donde Él nos lleve a ese lugar donde nosotros no sabemos cómo, donde llegamos como al final de nosotros mismos. Ese es el lugar donde Dios nos quiere. Pero muy a menudo nos rendimos y regresamos a lo que conocemos. Pero yo creo que una falta de memoria también es una falta de fe. Israel, una y otra vez, Dios envía una plaga, Dios abre el Mar Rojo, y luego dicen, bueno, tenemos sed, deberíamos de regresar a Egipto. ¿Cómo entonces se les había olvidado lo que Dios había hecho una y otra vez? Y Dios les recuerda las cosas que ha hecho por ello. Así que tenemos que ver nuestra historia, estar conscientes del pasado y decir, Señor, Tú nos has salvado por la iglesia. Tú nos has salvado de manera personal. Y entonces sabemos de que Él es digno de confianza. Y entonces cada vez que encontremos un problema, una dificultad, podemos recordar, bueno, yo sé que esto es grande para mí, pero no es demasiado grande para Dios. Así que vemos que Dios, una de las formas más grandes en las que Él ha obrado a través de la historia para poder vencer los obstáculos, ha sido por medio de la Iglesia Internacional, porque uno de los obstáculos de aquel entonces era que los cristianos primitivos no querían compartir el cristianismo afuera como del grupo. Había un poquito como del miedo del otro, no solo en Jerusalén, sino también más allá de Jerusalén. Ellos iban y simplemente pues empezaban iglesias con personas judías, y eso empezó a cambiar en Hechos 11. Y entonces acá creo que tenemos, de hecho, el origen de la Iglesia Internacional. Así que a pesar de que Isaías está profetizando acerca de la Iglesia Internacional, vemos aquí en Hechos 11 el inicio. Vemos entonces un par de cientos de años después, vemos el nacimiento de la Iglesia. Así que voy a leer con ustedes algunos de los versículos. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenecia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos, su propia gente, su propio pueblo, porque todos nos acercamos a los nuestros, ¿no? Pero Dios tiene un corazón para todas las naciones, para toda la gente. Para Dios no hay guatemaltecos, norteamericanos, venezolanos. Para Dios es únicamente su pueblo, su gente, a toda la gente. Y dice, sin embargo, pues había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega. Y quizás aquí pensamos también como en Hechos 6, ¿verdad? Pero la diferencia es que era únicamente gente judía y pues algunos hablaban arameo, quizás algunos hebreo, algunos solo griego, y probablemente ustedes también están familiarizados con estos. Si hay guatemaltecos que, por ejemplo, se van del país y crean a sus familias lejos de su país, usualmente pues sus hijos ya no conocen español o no saben español. Sucede a muchos también lugares donde yo he estado. De repente la segunda, la tercera generación ya no habla el idioma local. Bueno, eso también sucedía pues en el pueblo judío. Se habían ido de la región y usualmente la segunda o tercera generación se identificaba como judía, pero no podían hablar el idioma materno que era pues griego. Así que esas personas estaban en Jerusalén y estaban pues atestiguando a estas personas, pero ahora también están hablando a los griegos, a los paganos, personas que no tenían raíces judías. Les están contando acerca de las buenas nuevas de Cristo Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número de personas creyeron y se volvieron al Señor. Así que noticias de esto llegó a Jerusalén, y pues a mí me gustaría pensar de que, ah, bueno, miren qué bonito lo que está pasando aquí, vamos a mandar a Bernabé, pero yo no creo que eso haya pasado. Yo creo que los creyentes dijeron, uy, eso parece riesgoso, no es lo mismo que hemos estado haciendo, así que Bernabé, a ti se confiamos, así que anda, ve que lo que está pasando. Pero veamos el siguiente versículo, dice, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Parecería que él vino aquí a inspirar
inspeccionar y luego dijo, bueno, esto es fenomenal, no hay nada de qué preocuparse. Él era un hombre bueno, lleno del espíritu y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Entonces, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Todos conocen a Saulo, el apóstol Pablo, así que aquí está de vuelta en casa, en Tarso. ¿Por qué no está fuera haciendo ministerio? Y probablemente hay muchos motivos, pero uno de ellos es que yo creo que no le daban tanto la bienvenida en Jerusalén. Él era un terrorista que estaba asesinando a personas, también arrestando personas, pero la Iglesia Internacional es un lugar donde aquellos, incluso rechazados, son bienvenidos a la fe. Aquellos, incluso, que tienen historiales malvados, que dirían otros, no, nunca los vamos a perdonar. En la Iglesia Internacional encuentran perdón, encuentran gracia. Así que Saulo ahora está de vuelta aquí en la Iglesia Internacional, donde él es bien recibido, de otra manera que yo creo que no había sido bien recibido antes. Y hay algo más aquí, dice, bueno, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y esto es realmente importante. Yo sé que la palabra cristiano no siempre ayuda mucho dependiendo como de qué parte del mundo somos, pero la idea acá es que estas son personas de, pues, por toda la tierra, diferentes nacionalidades, idiomas, como vimos hace un momento, y a pesar de esto se identificaban como uno. Así que dicen, bueno, yo no soy judío y usted es de Chipre y usted es de Libia, no. ¿Verdad? Como en Isaías, ¿verdad? Todas esas naciones en el área. Dijeron, bueno, seamos cristianos. Somos hermanos y hermanas. Somos un único pueblo. Somos una única nacionalidad bajo el reino de Cristo Jesús. Somos ciudadanos de su reino. Así que fue en la Iglesia Internacional que esa unidad nació. ¿Acaso no es esto hermoso? Lo que es realmente sorprendente para mí es que usualmente las iglesias internacionales como esta, hay más unidad de lo que se encuentra en iglesias locales en nuestros lugares de origen. ¿Por qué? Porque Dios hace una obra especial cuando nos une. A pesar de que venimos de lugares tan diferentes y contextos, pero encontramos esa unidad y podemos unirnos bajo un único nombre. No quiere decir que acordemos en todo. No significa esto. No es uniformidad, sino que es unidad en medio de la diversidad. Así que vamos a tener que adelantarnos un poquito porque Mark me dijo que no puedo predicar por 2 horas. Así que vamos a saltarnos hasta el capítulo 13. Todavía estamos hablando aquí de la misma iglesia. Entonces, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro. El Negro. Así que Simeón era un hombre negro probablemente de África. Así que aquí se nos está mostrando también la diversidad en el liderazgo, no solo en la congregación, sino que el liderazgo no es únicamente judíos, como en Jerusalén, donde los apóstoles se aferraban como a ese liderazgo. Y no estoy diciendo que no lo debieron de haber hecho al inicio, pero aquí entonces tenemos a esta iglesia internacional donde el liderazgo es diverso. Tenemos a Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes. Eso es como, no sé, para nosotros en Noruega, si alguien hubiera sido criado con Putin de Rusia. Quizás no lo hubieran recibido tan bien en otras iglesias, pero en la Iglesia Internacional son bien recibidos, no importa de quién hayan sido sus amigos. Estamos aquí para seguir a Jesús. Y por supuesto, tenemos aquí a Saulo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y dice que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Es algo hermoso que la Iglesia Internacional por naturaleza envían. Somos iglesias que siempre estamos enviando, a veces porque nuestros trabajos nos mandan a otros lugares y a veces sentimos el llamado para ir a otro lugar, pero desde el inicio las iglesias internacionales eran lugares de unidad, diversidad y eran lugares que enviaban y que también recolectaban fondos y pues se llevaba a Jerusalén para aquellos en necesidad, para apoyar. Es increíble ver esta rica historia que tenemos por 2000 años acerca de la Iglesia Internacional.
Ahora, la misión de la red internacional, pues no les voy a contar pues de nuestros valores y todo, pero sí tengo aquí algunos panfletos trifoliares. Si quiere, pues yo le puedo dar uno y lo puede leer, que explica un poquito acerca de nuestra organización. Pero vemos entonces una similitud de la iglesia primera, la iglesia internacional, porque Pablo tenía aquí estos caminos romanos, y pero ahora si vamos, por ejemplo, a Grecia, todavía podemos encontrar ese camino donde Pablo fue a Filipai, y ahí, pues, a lo largo de la carretera vemos esos caminos. Y el día de hoy, ahora tenemos, pues, los aviones. Yo puedo llegar, pues, a Guatemala. Me tomó como 24 horas, pero fue, pues, bastante rápido. Y también es mucho más barato de lo que lo solía ser. Pero Pablo tuvo también aquí la paz de Roma, ¿verdad? Porque habían conquistado esa parte conocida, así que había paz ahí. Entonces, tenemos las Naciones Unidas, tenemos la OTAN, todavía guerra sabemos, pero hay más paz de lo que ha habido antes y es bastante más fácil que podamos ir al 90% de los países del mundo y entrar y tener trabajos o pues negocios. Y finalmente, tenemos aquí un hola en griego. Y pues en el mundo romano teníamos griego, nosotros teníamos inglés. No todas las iglesias internacionales utilizan el inglés, pero el 98% sí lo utilizan. Hay algunas que utilizan español, griego, muchas hacen traducciones, pero la mayoría tienen por lo menos inglés como pues el idioma principal, porque ha sido el idioma principal para la diplomacia y los negocios. Así que hay una oportunidad para que las iglesias internacionales tengan un impacto como nunca antes. En MIC nosotros tenemos reuniones, tenemos actividades para recaudar fondos, apoyamos también a pastores, también a los líderes, y la próxima semana, mañana temprano, Scotty y yo y pues Mark nos vamos a ir a Costa Rica, donde tendremos nuestro retiro anual de las Américas. Así que vendrán pastores de Argentina, de Bolivia, de diferentes partes, y vamos a tener un curso acerca del liderazgo de Jesús y vamos a tener comunión, animar a esos pastores. Lo bueno es que Mark va a llegar y sabemos de que lo vamos a animar y él también va a animar a otros. Así que de esta manera no solo ustedes están sirviendo como iglesia porque están también manteniendo a su pastor pues fresco, pero él también va a estar sirviendo porque tal vez estará un pastor allá que está cansado y quizás Mark le animará a que continúe en la batalla. Así que estas son oportunidades. En el otoño tenemos nuestra reunión anual. Y el último año fue en Bangkok. Este año va a ser en Turquía, cerca de Éfeso. Y vamos a tener personas de diferentes partes del mundo. Tenemos a una persona de Singapur, también a una persona del Reino Unido, también una persona de Estados Unidos. Así que traemos voces pues internacionales porque somos iglesias internacionales. Así que estas son formas en las que MICN está intentando de apoyar a la iglesia internacional. Pero también tenemos iglesias, redes de iglesias internacionales. Y les voy a contar algunas historias de las iglesias locales. Por ejemplo, esta es la de Argentina, Buenos Aires. Y la iglesia acá, o una de las iglesias ahí, recientemente redescubrió su historia. Están conscientes de su pasado y esta iglesia estaba plantando iglesias en Brasil, en Perú, desde 1857 a 1889. Y el pastor, pues, descubrió esto. Y ellos estaban, de hecho, sintiéndose llamados a, pues, hacer conexiones a través de las Américas. Y luego se dieron cuenta de que eso era parte del llamado que Dios les había hecho en el pasado. Así que, como también las personas individuales son llamadas, también las iglesias son llamados. Pero los llamados pueden ser diferentes. Quizás también de persona individual puede ser que usted esté sirviendo en escuela dominical y luego en misiones, pero Dios tiene un llamado para nosotros y esta iglesia estaba siendo llamada para plantar iglesias. Y Bernard ahora está sirviendo como el coordinador regional, pero ya estaban haciendo esto antes. Así que es increíble ver el trabajo de unción del Señor. Así que en su iglesia vemos que la iglesia es por toda la región y les estamos apoyando con fondos, con otras áreas especiales, con cosas para Latinoamérica que son singulares de esta región a otras partes
Vámonos ahora a Asia, vámonos a Hanoi, la capital de Vietnam. Ahí la iglesia se vio llamada a empezar a amar Hanoi y empezaron a recoger basura a niños de las calles, a mujeres que estaban en la prostitución y por medio de su trabajo también empezaron a hacer redes en iglesias locales, muchas iglesias escondidas. Cuando empezaron, ni siquiera no era una iglesia legal, pero por medio de su trabajo ahora ya son una entidad legal y han visto a 4,000 vietnamitas venir a los pies de Cristo. Su llamado es diferente al de Buenos Aires. Su llamado era servir a su ciudad y han visto un gran impacto de eso. También recibieron el estatus legal, ya conocen al alcalde y es increíble lo que el Señor ha hecho. Dios les ha dado su favor. Así que la manera en la que Dios hace sus cosas en Buenos Aires es diferente de Hanoi. También hay una iglesia en París. La iglesia, de hecho, ha estado bastante tiempo, pero empezaron una congregación de habla inglesa. Y pues, un par de semanas ya tuvieron como 800 personas. Ha estado creciendo muchísimo. Y lo interesante de este edificio es que sirvieron y sirven a su comunidad alquilando este centro como un centro de convenciones. Y pues hace dinero y ese dinero sirve para la iglesia. Así que este centro también es un hub para París. Y por medio de esto, Dios ha abierto diferentes puertas para poder alcanzar a la comunidad. Dentro de la iglesia es enorme, es muy diferente. Tienen una pantalla de 360 grados. Es una experiencia increíble lo que están haciendo ahí. Pero probablemente lo que están haciendo ahí no funcionaría para nosotros en Noruega, pero ellos son París y pues la gente llega ahí para reuniones, necesitan un centro de convenciones y aún el gobierno de hecho contribuyó a la edificación de este lugar como 1,000,000 de euros. Y de hecho es interesante porque el alcalde había dicho, nunca tendré una catedral en mi ciudad. Él era anti-Dios y él, de hecho, aprobó 1,000,000 de euros. Y luego él habló, de hecho, en la inauguración y yo dije, y él dijo, yo dije que no iba a haber una catedral en mi ciudad, pero estaba equivocado. Así que ese es el trabajo de la Iglesia Internacional. También tenemos una iglesia en Tailandia. Ellos tienen una diferente estrategia. Están intentando empezar una escuela internacional que van a alcanzar a muchas familias de Tailandia que quieren que sus hijos pues aprendan inglés para que tengan mejores oportunidades para el futuro. Esta es pues una imagen de Phuket. Y pues lo están acreditando por medio de Canadá y también tiene una acreditación de Cambridge y eso permitirá que los estudiantes puedan ir a la universidad en cualquier parte del mundo. Y lo interesante de esto es que la acreditación canadiense requiere, de hecho, una educación religiosa. Así que todos van a recibir educación cristiana por medio de la Iglesia Cristiana Internacional. ¿Para qué? Pues los niños que vayan a esta escuela, ¿verdad? Los papás quieren que vayan a esta escuela porque es en inglés, para que luego pues puedan estudiar en universidades extranjeras, tener un buen trabajo. Así que la iglesia está plantando esta escuela para hacer crecer a su iglesia. Así que yo no sé exactamente qué es lo que Dios tiene para la iglesia Union Church de Guatemala, pero lo que sí sé es que Él conoce el futuro, Él tiene un plan y es único. También sé de que mientras hacemos esto de manera individual, Dios al mismo tiempo quiere que estemos en comunidad. Es como los árboles en un bosque. Cada árbol es diferente, pero están conectados. De hecho, hubo un investigador alemán y leí esto, no sé si fue en National Geographic, fue en la revista Smithsonian, un investigador alemán que encontró un tronco en el bosque en Alemania, en la parte sur, y de hecho el tronco tenía vida, intentaba como generar vida. Y pues no se entendía bien porque pues ese tronco ya se había cortado hace tiempo, no había ninguna luz, así que no tenía nutrientes. ¿Cómo era que ese tronco que había sido cortado hace décadas
cómo estaba todavía vivo. Y por medio de la investigación, lo que se dieron cuenta es que las raíces de los otros árboles se habían conectado y los otros árboles estaban alimentando este tronco para que continuara con vida. Y es una hermosa imagen también de lo que hacemos con MICN, porque se trata de las iglesias. Estamos conectados en las raíces. Si ustedes vienen a mi iglesia, pues en Noruega no verán una foto de él, pero él está allí. Lo mismo también con Dan en Poké y todas las personas. Nosotros nos animamos, nos apoyamos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque somos una tribu, entendemos de lo que estamos lidiando y también sabemos de que tenemos que seguir ese llamado único que Dios tiene para nosotros. Y saben, a veces las iglesias tienen mucho miedo para poder hacer lo que Dios quiere o lo que Dios tiene para ellos, porque Dios sabe lo que está para esta iglesia. Yo no sé cuál es la visión, no lo hemos hablado acerca de hacia dónde van, pero quiero animarles en ese sentido. Hay una cita por Paulo Coelho y es una cita por las cuales les quiero dejar. Dice, el barco está más seguro en el puerto, pero para eso no fueron construidos los barcos. Igual las iglesias, a veces las iglesias nos sentimos más seguros en las cuatro paredes, pero por eso no estamos, para eso no existimos las iglesias, sino para ser de impacto, para ustedes de ser impacto aquí en Guatemala. Así que estemos activos en ese llamado del Señor y enfoquémonos también al futuro para que podamos también aceptar la próxima oportunidad y desafío, para que podamos ver la gloria de Dios de una manera mayor, para que su comunidad también la pueda ver y puedan acercarse a Jesús. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por las personas acá. Señor, te agradezco por lo que tú estás haciendo en Guatemala. Señor, yo sé que tú tienes un plan, no solo para la iglesia Union Church acá, sino también para Guatemala, para los guatemaltecos, para los internacionales que están acá, para la gente de los cuerpos diplomáticos, para los empresarios, para aquellos que son migrantes. Señor, tú tienes un plan para ellos. Y Señor, te pido por Mark, por Megan y también por los líderes, algunos de los cuales tuve el gusto de conocer. Señor, te pido que tú puedas caminar de una manera poderosa con ellos, que los guíes, que esta iglesia pueda tener unidad, Padre, en ese llamado que tienes para ellos, en esa dirección que tú les estás llevando. Y que en un año, en 5 años, en 10 años, podamos regocijarnos por la obra maravillosa que has hecho en la Iglesia de la Unión. Señor, gracias por tu amor, por tu gracia. Señor, tú nos invitas a tu obra. Tú no nos necesitas, pero nos invitas para que podamos ser parte de lo que estás haciendo. Alabamos tu nombre por eso y en tu nombre oramos. Amén. Por favor, pongámonos de pie. Vamos a cantar el último canto. Hombre de fe, levántate y canta al gran y glorioso Rey. Tú eres fuerte cuando te sientes débil. En tu completo quebrantar. Grita al norte y al sur. Canta del este al oeste. Jesús es Salvador de todos. Señor del cielo y la tierra. Levántate, mujer de verdad. Ponte de pie y canta para los corazones rotos. Quien conoce el poder sanador de nuestro maravilloso Rey de Amor. Canta al norte y al sur. Canta del este al oeste. Jesús es Salvador de todos. Señor del cielo y la tierra. Hemos pasado por el fuego, hemos pasado por la lluvia, hemos sido redefinidos por el poder de su nombre, hemos caído tan profundo en amor contigo. Canta del norte al sur.
canta del este al oeste. Jesús es Salvador de todos, Señor del cielo y la tierra. Levántate, iglesia, con las alas rotas. Llena este lugar con canciones otra vez de nuestro Señor que reina en las alturas, y por su gracia volaremos de nuevo. Canta del norte al sur, canta del este al oeste. Jesús es Salvador de todos, Señor del cielo y la tierra. Canta del norte al sur, canta del este al oeste. Jesús es Salvador de todos, Señor del cielo y la tierra. Señor del cielo y la tierra. Él es Señor del cielo y la tierra. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, David, por ese excelente mensaje. Si quieren platicar con David, él va a estar entre los servicios y también tiene algunos panfletos si quieren más información acerca de su misión. Qué bueno estar aquí con ustedes. Por favor, quédese, tomémonos un cafecito, quédese también para la escuela dominical. Les recuerdo que todos van a algún lugar, pero usted no va a ningún lugar por accidente. Así que esta semana, donde quiera que vaya, Dios le está enviando. Donde quiera que esté, Él tiene un propósito de que esté allí. Cristo que mora en usted quiere hacer algo por medio suyo. ¿Dónde está? Créalo. Créalo. Y vayan a gracia, poder, gloria y honor de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Vayan en paz.